que... ¡Buenos días, Anita! Espéreme un momento, ahí está abajo. ¡Chiriñe! ¡Los zapatos, botellas o ropa usada! ¡Chiriñe! Desde ayer lo estaba esperando. ¿Qué me traes, Encanto? Oye, te advierto que en el abrigo que te compré la semana pasada perdí dinero. ¿Perdió usted dinero? Y que no lo conozca que lo compre. Pues perdí dinero porque le gustó a una amiga mía. Se lo presté, tuve que llevarla al cine y luego se lo regalé. Mírenlo, mírenlo. Yo estaba para pedir chopa y todavía presumiendo. Ándale nomás. No sé cuánto da, pero pronto. Voy a salir el patrón y lo vea. Un momento. El lema de mi establecimiento es honradez, moralidad y pago en efectivo... cuando lo hay. No, esta prenda es de procedencia dudosa, no la compro. No, no es dudosa, es robada. ¿Anita? ¿Cínica, sinvergüenza, ladrona, ratera? Don Cirilo, la ladrona no soy yo, es la señora. ¿Cuál? ¿La güerota siete pisos? Seguro. Ay, qué lindo. Usted sabe cómo están las cosas, como la señora tiene jovesera y pues no le alcanza para el bridge. Ay, para el bridge, me lo hubieras dicho. Y así cambia, porque el bridge, sí, el bridge. ¿Qué cosa es el bridge? Es un jueguecito en que se dicen palabritas en francés, palabritas en inglés y palabrotas en español. Ya sé lo que es la rayuela. Oye, esto está pasado de moda, ¿eh? ¿Cuánto? Antes que nada, ¿trae usted fierro? Anita, eso ya lo consultaré a su vez con el departamento de caja. ¿Cuánto? 10 pesos. ¿10 pesos por este saco pachuco reformado y transparente? Ah... huele, ¿eh? Y no a rosas, precisamente. Manolete me dio 2 por 3.50 y no estaban tan inválidos como este. Anita, Anita, apúrate, no vaya a preguntar Miguel por el saco. O señora Valdirilo dice que no manda 7. No, 6 nada más, señora. 6 nada más. Y si quiere que siga comprándole, recomiéndele a su esposo que no use las mangas del saco para limpiarse el rouge de los labios, porque se demerita la mercancía, señora. Se demerita. Bueno, lo que sea, pero pronto. Voy, Miguelito, voy. Bueno, vienen los 6. Mira, Anita, es fin de mes y no he tenido tiempo de hacer corte de caja. Préstame 10 pesos, le das 6 a la patrona y 4 a mí. ¿Qué otra vez le preste? ¿Alguna vez te he quedado a deber? No, aquí es más que la verdad. ¿Pero por qué nunca trae dinero? No te creas, el negocio no anda muy bien, que digamos. Pues vaya a San Ángel, a la casa donde trabaja mi prima Vicenta. Ahí sí que tienen cosas buenas. Anita, Anita, súbete que ya va bajando el señor. Ándele, váyase. ¿Tiene 4, me debe 10? No, mijita, estás equivocada. Te debo 4. ¿Cómo? ¿Cuánto me das? 4. Y 6 a tu patrona. Entonces, te debo 4 yo y 6 te debe tu patrona, ¿no? ¿No? De veras, ¿verdad? ¿Lo ves, linda? Nos vemos, ¿eh? ¿Cómo? Oye... ¿dónde vive su prima? En la terraza de Hidalgo 10, en San Ángel. Es una casa nueva. Gracias. ¡Sombreros, zapatos, botellas o ropa usada, querida! Venga más seguido. Aquí siempre hay cosas buenas y ya ve que se las doy baratas. Pues ni tanto, chula. Ni tanto. Mira... toma estos 4 pesos y mañana traigo el resto. ¿Me va a pagar el abono? No, nada de eso, mi linda, nada de eso. Es una pequeña prórroga comercial que no es lo mismo. Puedes tomar informes de la seriedad de mi negocio en el Palacio de Hierro, el Puerto de Liverpool, la Casa Sir, otras casas importantes. Bueno, así sí. Entonces, te espero mañana. Sí, linda. Hasta mañana, Chentita. Hasta mañana, don Silvio. ¡Sombrero, zapatos, botellas o ropa usada! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Ratero! ¡Sinvergüenza! Supongo que no se dirige usted a mí, ¿verdad, señora? ¡A bomberos, a bomberos! A ver, vacía la bolsa de tlacuache esa que trae para que se lo demuestre. Señora, después de 1:30 ya no hago operaciones comerciales. Ya es hora de... ya es hora de que lo metan a la cárcel por andar sacando a las idiotas que les venden todo lo que se encuentran a mano. A ver... señora... esto ya casi es un allanamiento de morada. ¿Llamaré a la policía? Sí, llámela, hágame el favor. Así me evita usted el trabajo de llamarla yo.
mejor no, no vaya a ser por equivocación. Sí, por equivocación se lo carguen enseguida. Mire, este chal es mío. Y esta blusa, también. Y estos calzones... También. ¡Qué chistoso! No, señor, ahora lárguese. Un momento, señora. Ahora resulta que la ladrona es usted. ¿Yo? Ratero, sinvergüenza, borracho. Todo menos lo último, señora, si me hace usted favor. Bien, usted se lleva sus chivas, de acuerdo. Pero ¿quién me reembolsa a mí el dinero que pagué por ellas? Ah, pues sí, ¿verdad? Ah, pues sí. Bueno, ¿y cuánto le dio? $6. ¿6 pesos? Ajá. Pues paga usted demasiado bien. Venga. Y lárguese, que no lo vuelva a ver más por aquí. Eso va a ser un poco difícil. Llamaré a la policía. Al corazón no se le puede mandar a la cárcel, señora. ¿Al corazón? ¿Cuál corazón? Al mío que se queda preso entre sus garras. Volveré, porque me gusta usted más que el arroz con leche. Pues solo eso me faltaba. Cochino, pelado, igualado, majadeo. Bueno, pero ¿usted se ha visto en un espejo? No, tanto como eso no, porque no tengo. Pero los escaparates de las tiendas no mienten. ¿Y qué me han dicho? Que nunca falta un roto para un descosido. Pues le tomaron a usted el pelo, ¿eh? Se lo tomaron. Y fíjese, señora, fíjese en el estilo. Sombreros, zapatos, botellas o ropa usada. Aquí es donde hay que fijarse. ¡Kiringue! Mugroso, cochino, ropa vejero. No crea que me ofende, señora. Imagínese, ya estoy acostumbrado. 30 años de tratar con antigüedades. ¿A qué no me das? Ya me dio. Ay. Ay. Perdone, señor. Chonita, ¿qué pasó con el novio? ¿Regresó? ¿O siempre no se decidió a caer en el anzuelo? Regresó, don Cirilo. Cayó en el anzuelo. Seguro. Es que la carnada es buena, Chonita, es buena. Ah, que don Cirilo. Buenas noches, doña Chole. ¿Cómo sigue, don José? Como siempre, don Cirilo. Sentado. ¿Y cómo quiere usted que esté un reumático, hombre? Ya lo sé, pero sentado, agobiado, sin ánimos para nada. Ah, va, ya caminará, ya se aliviará. Cuando yo tenga sí, mi... Sí, ya lo sé, cuando usted tenga su gran cita. Es como que no lo quiere creer, ¿verdad, señora? Pero al que Dios le ha de dar... Por la tronera le ha de entrar. No, señor, al que Dios le ha de dar, no habrá de desesperar. Y eso que el negocio no está muy bien, que digamos, porque después de la guerra, pues... Ha venido la posguerra, que es como si dijéramos, después del café, pues... ¿Qué? Pues más café. Bueno, con decirle que hasta los diputados usan frac de segunda mano, y eso que siempre están hablando de la no reelección. Buenas noches, don Cirilo. ¿Qué tal, don José? ¿Qué dice esa salud? Pues, como decir, está moda. Ya no dice mi tío. Vaya. Días llegarán. Bueno, me voy, ¿eh? Ya saben que Longino no come
hasta que yo llego. Pobre Longino, todo el día sin comer. Pues eso me pasa a mí casi todos los días, no digo nada. Bueno, que siga usted mejor, don José. Buenas noches. Buenas noches, don Cirilo. ¡Longino! Estás enojado conmigo, ¿eh? ¿No quieres contestarme? ¿Longino? ¿Te habrás ido de parranda? No, caray. Estás muy joven para esas danzas. ¿No te he dicho que no te metas a dormir a la recámara? No, hoy no te pude traer tus cacahuates. Sí, pero uno es maicito, sí. ¿Sí? Sigue mal el negocio. Pero ahora mis propósitos de orden y de enmienda son firmes. Y cuando tenga la granja... No te burles, ¿eh? No te burles. Ven, vamos a la sala. Ya te he dicho que no te subas a los muebles de la sala, señor. Años, Longino, estoy muy pensativo. Muy pensativo. Toma, Longino. Nunca falla. Buenos días, Anselmo. Bueno, don Cirilo. Oye, Anselmete, ¿no tienes entre tus curiosidades 20 centavillos para tomarme un proletario café con tamales? ¿Pero qué le hace a lo que gana, don Cirilo? Ah, casi todo va a dar a la alcancía. Ya sabes, para el asunto de la granja. ¿Qué tal? ¿Cómo andan las dejadas? Pues dejadas de la mano de Dios. No, ya me acosté a ser chofer, don Cirilo. Todo lo que entra es para refacciones. Oye, ¿no quieres darme un aventoncito hasta el restaurante? ¿Cuál restaurante? Segundo puesto de hojas, según se entra a mano derecha en el mercado de la Merced. Ah. Mucho cuidado, Longino, ¿eh? Mucho cuidado. A portarse bien, que no quiero quejas de nadie. ¿Entiendes? Todos los demonios, qué susto me ha dado. ¡Ah! A propósito, deme los 2 pesos que me cobró de más ayer. Sí, los 2 pesos. ¿Qué sabes qué? Además, salido el dinero o efecto no se admite reclamación. Usted ratero, amigo. ¿Usted ratero? Eso nadie me lo quita de la cabeza. ¿Qué buscas? Nada.
nada más que vivir. Para ver. Porque entre más se vive... Sí, entre más se vive, más se bebe. Eso ni me lo jure. Oiga, usted es borracho. ¿Quién se conoce que usted vive contenta, que todo lo tiene, que todo le sobra, vive bien pagada, bien comida, bien refrigerada? Oiga, es fresca, rozagante, bien oliente. En cambio uno vive lleno de esperanza. Mire, no me canse tanto. ¿Usted que quiere más ropa vieja? No es. De modo que lárguese y que no lo vuelva a ver por aquí porque... Porque ya lo sabe. ¡Sombreros, zapatos, botellas o cocineras usadas que vengan! ¡Ahora no salgo! ¡Déjenme que no salgo! Si no la agarro, se cae. A ver. Ay, déjeme, hombre, déjeme. No necesito que me ayude. Usted toma la culpa. ¿Yo? Pues, ¿qué tengo yo acaso cara de piedra? ¿Eh? Tiene la culpa la naturaleza que la ha dotado de estos diminutos piececitos. Barbero. A ver. Ay. Balanquese, que yo solo no puedo. Oiga, me está diciendo que soy una pesada. No, es a usted, pero no es lo mismo. En todo caso, me gustan gorditas para que sienta el cuerpo lo que administra. Me las va a pagar, ¿eh? ¡Me las va a pagar! Yo pago todo. Puede usted tomar informes míos en el puerto de la Cruz, el centro mercantil, la casa... ¡Ay, cállese, cállese! ¡Ay! María, ¿qué pasa con usted? ¿Qué son esos dos figuros? La señora se cayó. No le pregunto a usted. ¿Qué hace usted? ¿A qué se dedica usted? ¿Qué busca usted? ¿Quién es usted? Yo soy Cirilo. ¿Y usted? Yo soy el mayordomo. ¿A usted qué le importa? Eso es lo que digo yo. ¿A usted qué tal le ha ido? ¿Qué me importará a mí quién sea este señor tan antipático? ¡Largo de aquí! Usted, María, ya sabe que los señores no quieren que su servidumbre trate con extraños. No. ¡Largo, largo de aquí! Ya voy, señor, ya voy. ¡Újule! De mejores casas me han corrido, pero con más buenos modos. Pues esta. ¡Adiós, manchita! ¡Largo, le digo! ¡Largo usted! ¿Cómo? Digo que largo usted. Porque yo más bien soy medio chaparrón, ¿no? Cuidado. Sombrero, zapatos, botellas. ¡Sombrero, zapatos, botellas o ropa usada! ¡Qué linda! No, hoy no hay maíz, pero te traigo algo que te va a caer mejor. Mira. ¿Qué te parece, eh? Bien vale la pena de quedarse sin cenar, ¿o no? Así me gusta, Longino. Eres todo un caballero, haciendo los honores de la casa. Así me gusta. ¿Sabes cómo se llama tu mujer, Longino? Se llama Omega. Omega, ¿eh? Y es para ti solo. Qué suerte tienes, condenado. Pero no creas que te tengo envidia, no. Ay, yo también ya me encontré mi gatita. Digo, mi gallinita. Y me parece, Longino, que de esta... No me escapo. No me escapo. Parece, María, que de unos días de esta parte anda usted un poco distraída. ¿Qué le pasa? ¿Está usted enferma? No, señora. Estoy muy buena. María. Ay, no dije nada malo, sino que primero el pie, 8 días.
Ahora la cabeza. Precisamente de la cabeza de donde la noto mal. Todo se le olvida, todo lo equivoca. Figuraciones de usted, señora, se lo aseguro. Deme ese jarrón. Sombrero, zapatos, botellas o ropa usada. Y ya sabe, el señor quiere comer hongos, pero los escoge con mucho cuidado. Sí, señora. Llevo muchos años de guisar jarrones. ¿Eh? Ay. ¿Aquí tiene usted el hongo? María, aquí estoy, señora. Todavía no me he ido. Bueno, ¿pero qué le pasa a usted, María? A mí nada. Pero pasa algo. No lo he notado. Oiga, ¿pero es que será necesario cambiarse de esta casa para librarse de los ricos de este condenado rosarcero? Pero yo no tengo la culpa, Fernando. Ni yo tampoco, Fernando. Digo, señor... Es insoportable. Y lo repite constantemente como si quisiera llamar a alguien. A mí. ¿Cómo? A mí también me molesta mucho, pero pues mi modo de correrlo dice que tiene licencia. Diga usted al mayordomo que lo corra antes de que lo haga yo personalmente y a puntapié. Yo voy, señor. Yo voy. Al fin y al cabo voy de paso para el mercado con su señora que hace mangos, ¿no? ¡Hongos, María! ¡Hongos! ¡Es igual! Pues sí, hongos, mangos y tangos, pues casi es lo mismo. ¿Y bien? Sombrero, zapatos, bota. Hasta que salió el lucero de la mañana. ¡Lárguese de aquí, ropa vejero, cochino! Ah, ya nos llevamos así tan fuerte, ¿no? Vaya, ese hombre que nos están viendo desde la ventana. ¡Ah! ¡Es mi vida! ¡Qué chula está mi María! Vaya, por favor, ya será mala vuelta. Sí, cómo no. Así me dijo Juana cuando tenía 20 años. Y todavía lo estoy esperando, ¿o no? Vaya, te juro por Dios que enseguida salgo. Siendo así me tranquilizo, pero no tarde. No, vuelvo enseguida. ¿Ya? Ya, vamos. Pues sí. A ver usted, ¿cuánto tiene por llevar esa canasta a la parada de los olivos? ¿Se dirige usted a mí? Señora, tenga la bondad de darse cuenta con quién está hablando. Sí, a usted, ándele, ¿cuánto quiere? Pero, ¿tengo tipo yo de cargador o qué? Eso tiene la cara y la facha. Señora, yo soy comerciante en objetos que malamente se han dado en llamar de segunda mano. Es un vago igual que todos, y luego se quejan de que no hay trabajo. Bah, pues ahora sí, confundirlo a uno con un cargador. Le llevo la canasta, Mariquita. ¿Y a mí cuánto me va a cobrar? Ah, bueno, Mariquita. Es broma, don Filigante. A ver, dígame lo que me iba a decir. Pero aquí delante de tanta gente, vamos a tomar un helado. ¿Tiene usted sed? Porque yo no. Ah, pero yo sí. Pues ya la molamos, ¿por qué? Porque usted no trae dinero. ¿Sabe usted? Es que esta mañana, al ir al banco... Claro, encontré... el banco, los negocios... ¡Bendito, hombre! Hay confianza, o no la hay. Lo que hay es un corazonzote que no le cabe a usted dentro del pecho. Adiós, mariquita linda, ya me voy porque tú ya no me quieres como yo te quiero a ti. Adiós, chapatita. De modo que tiene usted algo de instrucción, ¿no? ¿Sabe usted? Me gustó tanto el tercer año que lo repetí 5 años hasta que me corrieron de la escuela. Entonces, como no tenía dinero, empecé vendiendo los sombreros usados de mi papá y se me quedó la maldita costumbre. ¿Y qué ha hecho usted con el dinero que ha ganado? Pues compré la granja de que le he hablado. Bueno, ¿y si tiene otra cosa de qué vivir? ¿Para qué trabaja en ese oficio tan ingrato? ¿Sabe? Es que yo soy un piscapocho. Esos que les gusta estudiar el carácter de las gentes. ¿Piscapocho? Perdón, me equivoqué. Quise decir psicólogo. ¡Psicólogo! Bueno, y como tengo que gritar 600 veces al día... ¡Sombrero, zapatos, botín, ropa, ya! Por prescripción médica, porque estoy malo de la garganta. Pero dígame algo de usted, Marquita. Yo también estoy sola en el mundo, don Cirilo. Yo tuve un hijo cuando fui muchacha. Y en la flor de la edad se me murió. Sola, ya lo viste. Por lo menos acordándose de él,
se le hará menos pesada la vida, pero yo, a ver, yo... Total, que somos dos piedras solas y abandonadas. Qué bien dicen que las piedras rodando se encuentran. Mire, no era guapo. 20 años tenía. Por eso me metí a servir buscando compañía para no estar tan sola. Bueno, Mariquita, para que no esté tan sola, si usted quiere, yo... Peores proposiciones habrá en el mundo. No estoy tan viejo. Todavía es tiempo, nunca es tarde. ¿Cómo que no es tarde? Dios mío, las dos, vámonos. ¿Pero cómo? Si tenemos que hablar mucho todavía. Sí, mañana domingo salgo de paseo. Si quiere, vamos a la feria. Y allí hablamos de todo lo que usted quiera. ¿De veras? ¿A qué horas y en dónde? A las 9 en la parada de los campos. Muy bien. ¿Eh? ¡Muchacha! ¡La cuenta! Ah, un momento. Eso sí no lo puedo permitir. ¿Me va usted a perdonar? ¡Permita! No sea payaso. No trae ni cinto. Quédese con el cambio. ¿Yo? No, ella. Ah. Usted pagará los helados, pero lo que es la música la paga usted también porque yo no tengo. Ay, qué descarado. Permítame. No se le olvide, mañana a las 9. Dios, Mariquita linda. ¡Helados, paletas, barquillos, sombreros, zapatos, botillas de ropa usada! ¡Y doña Chole, doña Chole, salga por favor! ¡Qué seguro que son! ¿Y cómo lo dicen? ¿Muchachos que se meten en todo? ¿Qué pasa? Eso es lo que yo pregunto. ¿Qué pasa con don Cirilo? ¡Miren! Buenos días, doña Juana. ¿Qué tal, Petita? Doña Epifania, muy buenos días. Yo creo que ya es hora de ir a misa. ¿Pero es usted un Cirilo? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Y a dónde va? ¿A retratarse? Ah, ya nos llevamos tan fuerte. Y doña Chole, yo siempre la he respetado. Voy a... Ay, don Cirilo de mi alma, ¿quién será esa condenada que le ha volado los cascos? Doña Chole, le juro a usted. No juré que se va a condenar. Primera vez en 20 años que no va a poner su puesto en la lagunilla. Primer domingo que falla, descontando el domingo de las elecciones. Y sobre todo, ya sé que rompió el cochino. No lo mortifiques, mujer. Si rompió el puerco, era suyo. Claro, pero no es lo que usted se imagina. No, no. Seguro que cayó en manos de alguna lagartona cuando lo hace cambiar de manera de ser. Ya no gritan las noches cuando llega. Porque estoy enfermo. Estoy enfermo, pero María no tiene la culpa. Se llama María. ¿Con que no, eh? Viejo rabo verde. ¡Láguese! ¡Váyase, que todavía va a llegar tarde! ¡Claro que voy a llegar tarde! Bueno, quiero decir que... la verdad es que no tengo nada que alegar en mi defensa. Cantador que más le gusta. Donde le falló la puntería fue con el tiempo ese que la acompaña. A ver, dime a Caruso, que es el más famoso. Adiós, María Pistolas. María Pistolas, María Mango. ¿Para qué me subió aquí, hombre? ¡Hombre!
aguántese, verá. El otro que viene es más suavecito. ¿Sí? ¿Muy suave? Ay, San Isidro, labrador, que te la voy por el sol. Ay, aguántese, hombre. Guarde. Ay, ay. Ay, Dios mío. Ay, ¿por qué no es hombre? ¡Ay! ¡Ay, párenle! ¡Ay, esquina! ¡Esquina, por favor! ¡No, ya no puedo! ¡Ay! ¡No, ya no puedo más! ¡Aquí me va! ¡Hasta aquí agua! ¡Hasta aquí! ¡Ay! ¡Hasta aquí agua! ¡Ay, María, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Ay, no puedo más! ¡Párenle, párenle! ¡Esquina, por favor! ¡Yo aquí me bajo, María! El borracho no será usted, metiche. Es que está muy débil, pobrecito. Cirilo, Cirilo. Mande usted, mamacita. Ay, ay, qué feo se me hizo todo. Vueltas, 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 vueltas. ¿Dónde estoy? Aquí en mis brazos, mijito. Bueno, que no me despierten hasta que yo les avise. No, hombre, vamos. ¡Mira la torre, palomito! ¿De usted qué le importa? Vámonos, Cirilo, vámonos. Que se asustan esas señoras. Ya las quisiera yo ver. Se las persignan de a medio y se las comen de arriba. Entonces, ¿qué pasó? ¿No me contesta nada, Marisita? Pero si eso no puede ser, don Cirilo. Ya ve, solo por atenderlo, cuando se bajó mareado del martillo, las burlas y risas de la gente. Pues, ¿qué sería si llegáramos a hacer las cosas en serio como usted quiere? Es que ya no estamos en edad. ¿Eso qué tiene que ver? El corazón no envejece. Yo tengo de qué vivir. Una granjita, pero está muy sola. Le hacen falta las manos de una mujer que la cuide. Y más que a la granja, me hacen falta mi mariquita. No hagamos tonterías, don Cirilo. Los viejos ya no tenemos derecho ni siquiera a buscar la compañía de otro viejo para pasar los últimos años. Lo único que conseguiríamos es que nos señalaran con el dedo. Sí, al que lo señalara con el dedo, le señalo yo la cabeza de una pedrada. ¡Cállate! A ver quién... Van a huir desde la casa. No crea. Aunque en el fondo del alma yo sienta la misma soledad que usted. El ansia de tener a mi lado un hombre para contarle mis tristezas, pues. Es que estoy muy vieja, don Cirilo. Ya estoy vieja. ¿Eso qué tiene que ver, hombre? Gallina vieja hace buen caldo. ¿Ah, sí? No, perdón. No quise decirle gallina, pero como ese es mi giro. ¿Ah, sí? Pues para gato viejo, ratón tierno, don Cirilo. No, si yo no quise decirle gato, pero pues como ese es mi tiro. Mariquita, juntemos nuestras vejeces. Vámonos donde nadie nos vea, si es que eso la mortifica. Yo le ofrezco... ¿Qué? Después de todo es simpático. Y si no fuera por el que dirán... Bueno, pues lo pensaré. Sí, sí. Por ahorita ya no puedo corresponder. Sí. Voy a ver qué dice mi mamá. Cállese. No ve, no es ridículo a nuestros años. Bueno, hasta mañana. Y no deje de venir a verme de cuando en cuando, ¿eh? Jugando, hay luz. ¿Qué juegan los patrones? Todas las noches y fuerte. Entran aquí gentes tan extrañas.
pierden y ganan un dineral. Además, yo no sé, pero pasan en esta casa cosas muy raras. ¿Cómo qué? Cuénteme, cuénteme. No sé. Hay veces que yo siento como si hubiera espíritus y espantos. No, hombre. Bueno, ya le contaré. Ya le contaré hasta mañana. No vaya a soñar con el martillo. Yo ya no sueño con nadie más que con usted. Ha habido unos hijitos. ¡Hombre! ¡Qué bárbaro! Si son las 10 de la noche. Tiene razón, doña Choli. Yo ya no sé ni lo que hago. Ni compro nada, ni vendo nada, ni como nada más que helados de pistache. De modo, María, que me hace el favor de no llegar tarde en ninguna otra ocasión. Parece que no es usted la misma. ¿Qué le pasa? Nada, señora. Si es que... Pues no lo quiero aguantar más, ¿lo entiendes? No vengas con amenazas, Sergio. ¿Qué sucede, Fernando? Nada. Este jovencito que se me quiere subir a las barbas. Olga, el señor Roberto Arreyes se ha presentado esta mañana en mi casa. Ha descubierto que los billetes que Fernando le dio eran falsos y eran los mismos que yo di. ¿Cómo? Claro. Fernando fue tan imprudente que ni siquiera quiso esperar, sino que hizo el juego inmediatamente que yo le entregué el dinero. ¿Y qué? Así lo habíamos hecho muchas veces. Imprudentemente. Se había advertido que el día menos pensado nos iban a descubrir. Bueno, ¿y ahora qué? Señora Regui me da 24 horas para que yo le reintegre el dinero. Dice que no avisó a la policía por consideración a ustedes, pero que conmigo no va a tener contemplaciones. Te pondremos un buen abogado. Fernando, encima te burla. Si no me das tú el dinero, yo denunciaré a la policía a los verdaderos culpables. Yo lo hago circular, pero ustedes no. ¡Vaya, idiota! ¿Quieres que se entere todo el mundo? La cosa puede arreglarse. Podrías irte de México. ¡Y el escándalo! ¡Mi familia, mis amigos! Recuerda que estás obligado conmigo. Ni una palabra más. O me entregas hoy mismo el dinero para devolverlo a Regui, o yo mismo me voy a entregar a la policía. Bueno, hombre, bueno. No te enojes. Ven a las 7 de la noche y tendrás el dinero. Está bien. Pero espero que cumplan. Te doy mi palabra. ¿Tu palabra? Sí, Sergio, vaya tranquilo. Yo se lo aseguro. ¿Por qué demonios intervienes en lo que no te importa? Porque a ti no te crees. ¿Y ya que vas a devolver el dinero? ¿A devolver? ¿Acaso estoy loco? Fernando, es que no piensas hacerlo. ¡Claro que no! Tengo otra manera de arreglar las cosas. ¡Fernando! Sí, señora. Y así se acabarán de una vez por todas sus atenciones con ese tipo. Sus amenazas imbéciles. Llama al mayordomo. ¡Fernando, por favor! ¡Llama al mayordomo, te digo! A las 7 le daré lo que tanto desea. ¡Con 10,000 demonios! ¡Eso era lo único que me faltaba! ¡Antonio! ¡Antonio! No quiero trajito, jefe. ¡Sombreros, zapatos, botellas o...! Ay. Don Cirilo, ven este caso. Tenga consideración de mi pobre alma, parte de mí. A traerle esta jaulita para Caruso. ¿Qué le pasa, Blanquita? ¿La regañó la señora? No, allá adentro un pleito terrible. Y para remate sale usted con sus gritos. El patrón ha roto casi toda la vajilla. ¿Y si sale lo encuentra? El pleito dice... A ver, cuénteme, cuénteme. No va a salir este joven con cara de funeral. Sí, ya sé. Vino a cobrar y no le pagaron. Ojalá y eso fuera. Ese joven tiene que venir a las 7. Bueno, mañana le contaré. Váyase. No grite, por favor. No, no. ¡Hombre! ¡Cállate! ¿Qué más, ¿Qué más? Caray, esto parece una novela de Javier de Montefán. Sí, tome la broma, pero yo ya no puedo vivir en esa maldita casa. Como le decía, la señora nos mandó a acostar precisamente a la hora en que debía llegar ese cristiano. Claro, para que no oyeran los catorrazos, si es que los hubo. Yo alcancé a oír el timbre de la calle. Después oí que la señora lloraba. Luego apagaron las luces. Y más tarde salió el coche con las luces apagadas. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues nada más. ¿Cómo nada más? No me deje picado, hombre. No me deje picado. ¿Qué pasó? Pues nada más. El coche debe haber llegado muy tarde porque yo ya no lo sentí. Mire,
con mucha pena, pero le voy a coger la palabra. ¿Cómo? ¿Cuál palabra? Su ofrecimiento de llevarme a su granja. Yo le serviré de criada, de lo que quiera, pero sáqueme de esa casa, tengo miedo. Hombre, María, María, la verdad es que, pues, así tan de repente me agarra desprevenido. Aquello debe estar muy sucio. Yo lo limpio. Verá, me voy a tener la casa como una tacita de plata. No sea malo. María, ha llegado el momento de las grandes confesiones. ¡Ay, canalla! No puedo llevarla ya porque... ¡Cochino! ¡Sinvergüenza, granuja, viejo rabo verde! ¿Usted es casado, verdad? No. No puedo llevarla a la granja porque... no tengo granja. Ah, ¿aunque sigue tomándome el pelo? Sí, María. Digo, no, María. Digo, la mitad y mitad, María. A ver, explíqueme. María, los hombres somos unos idiotas. De acuerdo, siga. ¡Amiguito! No. María, desde el primer momento... Mire, no es el momento para declaración. Desde el primer momento que la vi, pensé seriamente cambiar de vida. Ya de antes, mis sueños eran tener una granja y trabajar como un negro. Como un negro que trabaja, se entiende, para poder comprarla. Ah, vamos. Tenía la granja en la imaginación. Sí, pero si viera qué bonita, caray. ¿Cuántas gallinas? Las gallinas por acá, clo, clo, clo. Las vacas por aquí, los cochinos por allá. Uy, uy, uy. Qué bonita. Despierte, cochino. ¿Ah? Digo, Cirilo, ande, siga. Pues, ya tenía algo ahorrado porque, además de soñar con llevarla a usted, tengo dos amigos allá en la vecindad, muy pobres, a quienes había ofrecido llevar también. Total, sueño. Sueño. Eso es. Sueño. La verdad es que no soy más que un infeliz ropavejero. No tan infeliz, Cirilo, puesto que tiene usted buen corazón. Pero, a ver, ¿qué hombre, al encontrar a la mujer que quiere, aunque sea un poco tarde, no quisiera ofrecerle por lo menos, una granja como yo he hecho con usted? Perdóneme, María. No traté de engañarla. Bueno, ¿y los ahorros para comprarla? Los gastamos en la feria. Eran 7.50. Alma de cántaro. Idiota. ¿Por qué no me dijo todo eso desde un principio? Bueno, no hablemos más de eso. Dejémonos de sueños y de tonterías. Ni yo puedo irme de esta casa, ni usted tiene donde caerse muerto. No, tengo a Longino y a Omega. ¿Y para qué quiere dos relojes? No, Longino y Omega son gallo y gallina, el pie veterano de mis futuros corrales. Algo es algo. Lo que hago es dejarse de andar rondando mi calle y a trabajar en firme. Tengo algunos ahorros. Bueno, se los prestaré. Además, hay en el sótano gran cantidad de botellas, zapatos o ropa usada. Que... ¡Ay, Dios mío! Yo estaba pregonando como usted. Le voy a dar todo lo viejo que hay en la casa. Y a trabajar, amigo. A trabajar en firme hasta que llegue la hora en que me saque de allí. María, es usted mi madre. ¿Nada más? Más que mi madre, mi padre. Más que mi padre, mi mujer. No, todavía no. Un poquito de calma. Bueno, vámonos. A ver, la cuenta. Ah, no, eso sí que no. Usted me va a permitir que... Ay, señor dueño de granja, ¿me va usted a permitir que pague yo? Bueno, como tú quieras. Ah, ya ve tú y toda la cosa. Pues sí, porque yo creo que después de mi confesión, pues... tú ya no me vas a tener respeto. Ay, Cirilo, Cirilo de mis pecados, Dios te haga un santo. Y que tú lo veas, mi vida, mi cielo, mi gloria, mi granja. Caray, qué buena tela y en magnífico estado. Para mí, una vida mía. Caray, este sí está manchado. Pero para eso somos expertos en desmanchar, ¿no, Longino? Bueno, ¿no se le quiere quitar? A ver. ¿Me cachis? Me parece que esto es sangre.
Sí. ¿Es sangre? ¡Mi madre! Longino, Omega, no se asusten, pero me parece que se ha cometido un crimen. Manchas de sangre. Y este agujero. Al hombre que llevaba puesto este saco le sonaron una puñalada trapera por la espalda. Sí, no cabe duda. ¡Ay! ¿Qué hago? ¿Doy parte a la policía? ¡No! Cargarían con todos. Y mi María entre ellos en peligro. Con lo curiosa que es. A ver si la descubren y le dan para fortuna. ¡Ay, qué hago! ¡Corro a salvarla! Vamos, no llore más. Yo le compraré otro canario. También tienes un gato muy consentido. Pero eso ya no tiene remedio, María. Ande, traiga el consomé y no llore más. No, gracias. Pago a 7, señores. ¡Hombre! ¡Cuidado, María! ¿Pero qué es esto? ¿Hasta de noche tiene que venir a molestar a este tipo? ¡Hasta de noche! Debe estar trabajando tiempo extra. ¿Cómo? Bueno, es una suposición mía. ¡Hombre! ¡Los zapatos, botellas! ¡Corramos ya, querido! Haga el sombrero, señor. ¡Maldito ropavejero! ¡Haga su juego! Yo que creía que me ibas a regañar. Por lo del grito, sí, pero por haber venido, no lo estaba deseando. Ha pasado algo horrible. ¿Qué? Ya lo sabía yo. ¿Ya? ¿Y cómo? Lo adiviné, soy muy astuto. ¡Ay, va el gato, desgraciado! Ya decía yo que ese gato tiene cara de criminal. Yo vi cuando lo mató, sin poder evitarlo porque como estaba acostado y mientras me decía... Con mucha tranquilidad y sin compasión lo mató al pobrecito. ¡Candalla! ¡Asesino! Lo dejó con las patitas para arriba. Desgraciado, bandido, criminal. ¿Y tú por qué no diste parte a la policía? Hombre, no era para tanto. María, ¿será posible? Pues claro, si ya no tenía remedio. ¿Y qué hace el gato antipático ese después de su horrendo crimen? Pues duerme tranquilamente en la alcoba de la señora. Sí. ¿Y el patrón lo permite? El señor está más enamorado de él que la patrón. ¡Jesús! ¡Qué degeneración! ¿Cómo está la sociedad? ¡Maldito mayordomo asesino! El patrón lo querrá mucho, pero de mi cuenta corre. ¡Ay! ¡Pero si el mayordomo no tiene la culpa! ¿Cómo no? ¿No dices que él fue el que lo mató? ¡El gato! Sí, y por ser mayordomo deja de ser gato. Me refiero al gato, al menino blanco consentido de la señora. ¿El gato? El bicho mató al pobre muchacho. ¿A qué muchacho? Pues al muchacho, a ese que dejaron con las patitas para arriba. Ay, Cirilo, aquí hay una equivocación. Yo me refiero al gato que mató a Caruso, mi pajarito. Acabáramos, yo me refiero al otro. ¿Al otro pájaro? Mira, María, coge tus cosas, vente conmigo, huyamos inmediatamente. ¿Qué pasa? Entre las cosas que me diste, iba un traje nuevecito.
Yo me puse a limpiarlo para venderlo bien planchadito. Cuando me di cuenta de que estaba manchado con sangre. No, sí, con sangre humana. Y en el centro de la mancha, una cortada como hecha por un puñal. María, aquí se ha cometido un crimen. Vámonos, porque si la policía lo descubre, cargan con todos los gatos de esta casa y tú entre ellos. A ver, ¿dónde encontraste esa ropa? En el sótano. ¿La habías visto antes ahí? No, creo que no. Espera. No. ¿Lo ves? La pusieron ahí poco después de que asesinaron al muchacho que vino a las 7 por el dinero. Espera, espera. Ahora que me acuerdo, sí, tienes razón. En el sótano hay una puerta que no sé dónde va. Y a lo mejor allí tienen escondido el cadáver. Vámonos, María, vámonos. Nada, vámonos. Vamos a ir al sótano. Y de ahí está el cadáver, damos parte. Y nos descubren con el cuerpo del delito. No, María. No, por favor, no, María. ¿Cómo que no? ¿Han matado a ese pobre muchacho y nos vamos a quedar callados? María, yo sé lo que te digo. No le busques ruido al chicharro. Y vámonos. No, papi, vámonos. ¿Por qué no es hombre? No sé. ¿Qué cosa? Lo que no sé qué contestar. A veces el ser hombre consiste en saber correr a tiempo. Bueno, pues si quieres, sígueme. Si no, lárgate. ¿Quién sabe? Porque tengo un dolor de estómago, tal vez de serias consecuencias.
¿Tú sabes dónde están? Sí. Están detrás de las llantas. No te lo dije. Llegó la hora. No, detrás de esta a otra. Nada más estaba flojo. Vámonos, que la jugada es magnífica esta noche. ¿Quién dejaría encendida esta luz? Voy a preguntar al señor Cielbajo. ¡Vámonos, mi muñequita! ¡Oh! ¡Y déjame ese cierro! ¡Ay! ¡Ese! Entonces no es cierto lo del crimen. ¿Pero quién se acuerda ahora de eso? Mira nada más. De a 100, de a 1000. Oye, ¿trabajarán por cuenta del gobierno? Ahora lo comprendo todo. Este dinero lo fabrican aquí y luego lo hacen circular allá arriba, en la sala de juego. Oye, pero ¿y el cadáver? ¿El cadáver? ¿Quién se acuerda ahora del cadáver? Ese ya está muerto, hombre. Mira nomás. Mira. Mira cómo salen. ¡Ay, tú, como chorizos! ¡Pero de a miles, qué lindos! ¿Pero cómo te das cuenta de que este dinero no sirve? Porque esta es una cueva de ladrones. No servirá para los tontos, pero para los vivos, ya lo creo que sirve. Te lo vas a llevar. ¿No dices que no sirve? Pues, entonces, da igual. Si te llevas ese dinero con Martín, no me vuelves a ver. ¡Pero tonta! ¿No ves que este es el cuerpo del delito? Y que además este cuerpo puede sernos muy útil y sacarnos de pobres. ¿Pero qué piensas hacer? ¡Atento! ¡Atento! ¡Anselmillo! ¡Anselmete! ¡Sal, hombre! ¿Qué pasó, don Cirilo? ¿A estas horas se levanta? Desde que trajo usted a Omega, ya don Cino no cumple con sus obligaciones. Por atender a otras, amigo. ¡Por atender a otras! Óyeme, hoy tú no trabajas para nadie más que para mí. ¿Lo entiendes? Te tomo por todo el día. ¿Por todo el día? ¡Sí, hombre! Me cayó encima el gordo. Pero es de la lotería, ¿eh? Ya te contaré. Anselmo, Anselmillo, dime, ¿qué se necesita para vestirse elegantemente y verse guapo? Pues para usted, por ejemplo, volver a nacer. ¿Ya nos llevamos tan fuerte? ¿Qué quieres decir? Pues como ni es guapo, ni es joven, ni es elegante. Con dinero baila el perro, Anselmo, a ver qué debo hacer. Pues antes que nada, bañarse, pelarse, rasurarse. ¿Bañarse? Oh, ¡qué asco! ¿Es absolutamente necesario? Pero hombre, don Cirilo, ¿desde cuándo no se baña? Pues desde que nací que me bañó la partera y en otra ocasión accidentalmente, cuando los desconsiderados bomberos me bañaron en una manifestación, pero te juro que fue contra mi voluntad. Pues no hay otro remedio. Bueno, si no hay otro remedio, llévame al sacrificio. Pero si ves que no salgo en media hora, avisas a la Cruz Roja por aquello de las dudas. ¿Y ahora qué hago? Sálvese, está la puerta al ruso. ¿Y me voy a salir así, en el traje de nuestro padre Adán? Si quiere, si no, sálvese. Buena, nos vamos al uno. ¡Van! Claro.
actuar más. ¿Más? Yo creo que ya es bastante, ¿no? Oiga, ¿usted es el dueño del baño? No, señor, ¿por qué? Porque como dicen que es ruso y de eso tiene usted la cara. No, señor, soy el masajista. Ah, el masajista, ¿qué será eso? Bueno, dispénseme, yo creí. Oiga, ¿y qué a fuerza se tiene que estar aquí? Por lo visto, la primera vez que viene. Sí, es la primera vez que viene. Digo, es la primera vez que vengo por mi desgracia. Pero no lo vuelvo a hacer, se lo juro. Yo me encargo de todo, pase por aquí. Estos ensuciándole a uno la ropa.
negociar y que le vuelvan esto. Cóbrese de ese billete de a mí. Caray, qué buena clase, ¿eh? Ay, de estos me quisiera haber encontrado. ¿Qué negocio hubiera hecho, no? Que puro redrojos diera. Ah. Pues muy bien. Aquí tiene su traje de noche y lo demás. Y aquí está su cambio. Ay, gracias, muchas gracias y buenos días, ¿eh? Para servir a usted, está ahí su casa. Gracias. Vámonos. Está ocupado, señor. ¿Pero por mí? Si usted, don Cirilo. ¿O luego? Lo desconocí. ¡Qué barbaridad! Si parece usted otro. Bueno, anda, Anselmo, vámonos. Llévame a una buena peluquería. Le digo a usted que es falso, señor. Pero... absolutamente falso. Vamos a agarrarlo. Vamos. ¡Agarren a ese bandido! ¡Tome el número de las placas! ¡Usted avise a la policía inmediatamente! ¡Hagan algo! ¡Me han sonado! Mira. Ahí va a entrar un coche, Métete detrás de él. Ya sabes lo que te dije. Si en 3 horas no salgo, avisas a la policía. Buenas noches. Mire qué curioso. Llegamos juntos, ¿verdad? ¡Qué chistoso! Yo no le veo nada de chistoso. Buenas noches. Buenas. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo dice? Quiero decir que no tengo el gusto... ¿De conocerme? Nada más fácil. Cirilo Arrechederra. Para servir a usted. Mucho gusto. ¿Es usted vasco? No, yo soy de la Piedad de Cabadas. Quiero decir si hay algún vasco en su familia. Creo que mi mamá era la vasca. ¿Y usted? ¿Yo? No, yo soy varón. Para afuera, sale. No, varón con R. Varón. Mire qué novedad. Yo también. Quiero decir que yo soy noble. ¿Usted también? Pues a ratos, cuando me enojo, no, ¿eh? Me parece que no vamos a entendernos. ¿Cómo no? Usted no viene con frecuencia aquí, ¿verdad? No. Yo soy fuereño. Soy del norte. Tengo una granja. Soy introductor de ganado de pico y pluma. Y un cuate de don Fernando me recomendó que viniera a pasar aquí un rato agradable. ¿Mi cuate? Sí. Cuando usted tiene un gran amigo, dice, ese es mi gran cuate. ¿Eh? Ah, vamos, amigo. Muy pinto eso. Sí. Pues nada, pase usted mi cuate. Ya ve, ya somos cuates usted y yo. Primero usted, mi cuate. O después de usted, mi cuate. Nunca mi cuatezón. Cuatezón es lo mismo, pero con más confianza. Guatacho, cuatezón. Ah, está bien, entraremos, si no, no pasaremos nunca. Mi cuate... Somos. Los dos. Los dos. Está muy bien. Buenas noches, varón. Bien, usted acompañado. El señor es mi cuate. ¿Cómo? Sí, quiero decir... mi amigo. Mi gran amigo. Mucho gusto. Olga. Quiero presentarse al señor barón de Chateau Rouge y su amigo el señor... Cirilo Arrechederra. Arrechederra. Ganadero de pico y pala. No, perdón, de pico y pluma. Rico hacendado del norte de la República que viene en busca de emociones fuertes. Pase, pase usted, querido amigo. ¿Y qué tal? ¿Cómo anda el norte? El norte, muy bien, igual que el sur. Está a un lado del oriente, ahí está. ¿Y le gustan los juegos de azar? Los de azar me gustan mucho, pero me gustan más los de jazmín. Los de jazmín. Me parece que el señor ganadero es muy dado a las bromas. Mucho, mucho, muy dado, sí, señor. Y dígame, ¿cómo lo trata Virjan? Ah, ese señor y yo somos los grandes cuates. Entonces ganará usted con frecuencia. Si viera usted que me da lo mismo ganar que perder... Porque al fin y al cabo sé bien que el dinero que traigo, pues, no vale nada. Estoy segura de que le van a gustar. ¿Un consomé, don Cirilo? ¿Qué consomé? Vamos, qué ocurrencia, don Cirilo.
¿Un calentito? Pero, ¿no tiene por ahí unas rajitas de aguacate para no echármelo al pico así tan huérfano? Mire que es usted bromista. María, ¿qué hace usted ahí con la boca abierta? ¿Sirva al señor? Sí, señora. ¡Qué barbaridad! Donde menos se piensa, salta la liebre. ¿Cómo dice? Quien te ha visto y quien te ve. No todo lo que relumbre es oro, señora. ¡Ay! ¡Muertos los piojos por hacer columpio! Pero... Y mucho cuidado, señora, porque indio con puro, ladrón seguro. Sí, y ladrón que roba ladrón. Dispense, señora. Hágame el favor que se retire esta señora. María, haga el favor de salir y no usar de esa confianza con mis invitados. Si estoy hablando sola, señora, es que me estoy acordando de un sinvergüenza. ¡Qué mal rayo lo parta que me ha hecho una jugadita que...! Bueno, haga tus comentarios en otra parte y no moleste. Sí, señora. Con permiso, señor. Pues sí, señora, como le iba diciendo. ¡Ay! 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 ¡Ay, señor! Ay, ¡María, por favor, váyase ya! ¡Ay! ¡Ay, mi caldo! ¡Digo, mi pie! ¡Váyase, le digo! Sí, señora. Ya ni llorar es bueno. Ahora que el que ríe el último, ríe mejor. Sí. Con permiso, señor. Y acuérdese, señora, en la cárcel y en la cama se conocen los amigos. Me parece muy extraña su actitud, María. Ya hablaremos más tarde. Siga sirviendo. Sí, señora. La culpa es mía. Pero claro, el que con niños se acuesta, que con su pan se lo coma. Señores, comer y jugar todo es empezar. ¿Pasamos al salón? ¿Juega usted, don Cirilo? A lo que usted quiera, a doña Blanca, el matarín, a aguacines y ladrones. Por divertirnos jugaremos bacará. ¿Baca qué? Bacará. Ah, caray. Jugaremos a lo que usted quiera. Malaya su alma. Cochino, condenado, mal hombre. ¿Pero qué le pasa, doña María? Nada, hija, nada. Cosas que le pasan a uno en esta vida. ¿Ha tenido malas noticias? Pues sí y no. Malas por un lado, pero buenas por otro. Porque así conoce uno a las personas antes de que las cosas no tengan remedio. ¿Pero de qué se trata? De una persona de allá de mi pueblo. Se hizo el que no me conocía. ¿Aquí en la casa? No, hija, no. En el mercado esa mañana. La acaso, ya ves que la gente es muy ingrata. Y tanto. Maldita sea la hora en que me torcí esta condenada pata. Hagan su juego, señores. Apueste usted. Ahora le toca recibir. Vamos a ver qué suerte tiene. Vamos a ver. ¿O qué manera de abatirse? Ah, sí. Si se trata de batirse, ya verán cómo soy yo. ¿Cuántos billetes tiene sobre la mesa? No sé, puse al tanteo. Cuente su dinero. Qué bárbaro. Usted también gana. Son 10. Gracias. No, es de acá. Hagan su juego, señores. ¿Qué se ocurre cuando se juega por primera vez? Son los mismos 10, mi cuate. Ya ven y ni siquiera veo las cartas. Perfectamente. ¿Dos? ¿Usted quiere cartas? No, no quiero. 7 la banca. Pierde el 2. ¡Ay! Caray, varón, qué buena tela. Oiga, cuando esté viejito me lo vende. ¿Y usted paga que lo quiere? Para regalárselo a un amigo mío, pobre. Ahora véalas. Porque es muy peligroso voltearse sin ver las cartas antes. Usted me dice porque aquí en confianza yo no sé una palabra de este jueguetito. ¿Cómo? ¡Qué barbaridad! Hagan juego, señores. ¿Usted? ¿Para dónde? No, usted no, la carta. ¡Ah! Aquí hay 8. Lo caigo y van 3. El paquete, señores. Vaya suerte, don Cirilo. Así soy yo, si viera, de que gano, gano. Y de que pierdo, pierdo.
6 pases seguidos, ni en Monte Carlo. Y eso que fueron pases naturales y sin mortificarme. Ya que el todo tan de buenas, haga el favor de cortar. La banca tiene 10,000 pesos, señores. Hagan su juego. Cago, mira carta. Y si me manda una carta, por favor, donando, no doy. Pero no sea díscolo, donando, denme una cartita. No doy porque tiene 8 la banca. ¿Y eso qué tiene que ver? La vemos, mi cuate. Ah, vaya. Juego, señores. ¿Qué? ¿Seguimos? Naturalmente. Los cánones mandan doblar la apuesta. ¿Pero los cánones saben jugar o no? Comista que es usted. ¿Seguimos? Sí, señor. Bueno. Ah, no. De esto no. Aquí entran y acá salen. ¿Van 20 billetes? Es fuerte. Juegan, juegan, don Fernando, no se raje. Van, juega el gallo. 8 la banca. ¿Perdimos otra vez? Pues sí, qué remedio. Perdimos sí. Otra vez. Va. Ya, señores. No va más. Nueve la banca. Parece que está usted un poco acalorado. ¿Quiere un highball? No, estoy ajaibolado. Digo, estoy acalorado, pero no quiero nada, gracias. Debemos irnos. Sí. Vamos a jugar la del estribo. Ah, caray. Ya tengo muy poco dinero. En la bolsa del pantalón tiene más. Sí, ¿verdad? Pero mejor jugamos esto nada más. Haga su juego, señores. Ocho la banca. Don Sigilo, yo ya me voy. Si usted quiere... No, no, de ninguna manera. Con usted vine y con usted me voy. ¿Cómo? Con la suerte que ha tenido, debería seguir jugando. Sabe, señor Morelli, aquí don Sigilo y yo tenemos un compromiso. ¿Ese? Pero no será tan importante que... Solo que sea cuestión de falda. Sí, eso es. El señor y yo vamos a comprar unas faldas usadas que no... No, deben... don Sigilo, no recuerda usted a aquellas dos señoras que nos están esperando. Ah, sí, no recuerda. Son unas señoras. Una cuestión de señoras, digo, de faldas. Sí, señores. Don Fernando, en la próxima le daremos la revancha. Ya sabe usted que somos cuates. No deje de venir, don Cirilo. Tengo que devolverle la puñalada que me dio. ¿Vamos? Vámonos. Don Guarde, tienda. Acaban de salir. Y vivo o muerto, sean compañeros del varón. ¿Entiendes? Gracias por el consejo. Seguro que no vuelvo. Aquí me quedo, viejito. ¿Pero por qué? Yo sé mi cuento. Me ha hecho un gran favor sacándome de esa casa. Oye, manito, párate ahí enfrente de ese coche. Adiós, cuatacho, y otra vez gracias. Yo ya estaba alarmadísimo. Pícale. Apaga las luces y quédate quieto. Lo que yo me imaginaba, van siguiendo ese coche, creyendo que voy en él. ¡Vámonos, vámonos! Toma. Mañana vas con don José y doña Chole a comprar la granja que ellos ya conocen. Sí, señor. Coges 1,000 pesos para ti de gratificación. Pero... No hay pero que valga, hombre. Con lo que sobre, abren una cuenta en el banco a nombre de doña Chole. Ahora que si no me pasa nada... ¿Pero qué es lo que le ha de pasar, don Por Miguel? Si las moscas, mano, por si las moscas... Bueno, ¿y por qué no hace usted todo esto en persona? Porque yo tengo que agarrar esos pelados con las manos en la masa. Ahora, si algo me pasara... Señor, vamos, aunque creo que él no está.
¿Qué pasa, doña Lupe? Pues, ¿quién sabe, don Cirilo? Aquel es el hombre. ¿El chofer? No, señor, el que nos dio el billete falso. A ver, amigo, un momento. ¡Abra en nombre de la ley! ¡Abra! Bienvenida a la policía a esta mi pobre casa. ¿Gustan ustedes pasar? Ya me disponía a ir a buscarlo. ¿Trata de negar? No niego nada, puesto que de nada se me acusa todavía. ¿Y ustedes, viejas curiosas, no les da vergüenza verme en calzoncillos? ¡Vamos, señora! ¡Retírense! ¡Vamos! ¡Proceda! Mira nomás. Hasta el cara de muñeco de aparador vino a despertarme. ¡Un ladrón falsificado! Oh, ¡cállese la boca, señor! ¡Tanto policía y tanto... ¿Para qué? Al fin y al cabo la ropa ni me gusta. Ni me queda bien. Y solamente la usé un ratito. ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene que acompañarnos para que nos explique de dónde sacó este billete falso. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Si ya iba yo a hacerlo, pero no tan temprano. Yo me levanto tarde. Es costumbre. Con permiso. Y aquí tiene, jefe. Aquí tiene el agujero que le hicieron al pobrecito cadáver muerto que encontraron ustedes en el Pedregal, según bien los periódicos. Parece mentira que yo solo haya descubierto el pastel y mientras ustedes durmiendo, ¿eh? Calles, idiota. ¿Eh? El sombrero. Se lo vendo, jefe. Muy barato. Mira. No, que se lo quite. Sí, señor. ¡Que se lo quite! ¿Sí? Imagina que vamos a tragarnos ese relato, que más bien parece una película de episodios. ¿Pero qué episodios? ¿Ni qué niño muerto? ¡El sombrero! Señor, le estoy dando la dirección que esperan. Vamos, les caemos y los agarramos a todos. Para que la posta resulte plancha y la policía haga ridículo. ¿Quién es este hombre a su celda? Incomunicado. ¿Por qué el sombrero? Sí, señor, pero jefe... ¡Vamos, llévenselo! ¡No quiero verlo más! Un momento. Con respeto y dignidad. No quiere verme más. ¡El sombrero! Pues ni yo a usted quiero verlo. Y que conste que les avisé, ¿eh? ¡Llévenlo! ¡Un momento! Tenemos que averiguar si lo que dice ese hombre es verdad. Ha dicho cosas increíbles, pero a lo mejor resultan ciertas. Hay una banda de falsificadores extranjeros en la capital. ¿Quiere que disponga la gente, mi comandante? No. Vamos despacio. Por lo pronto, ni una palabra a la prensa, para que no nos espanten a los pájaros. Caray, doña María, pues ya tienen ustedes de callar. Yo la verdad me las espanté. Pues, ¿qué quería? Que a mis años me pusiera a cantar como Jorge Negrete, para que todo el mundo se enterara. ¡Traigo un amor! No, hija, no. Yo ya no estoy para esos trotes. ¿Y usted cree que ahora que hizo ese negocio tan bueno, ya se olvidó de usted? Bueno, ¿y qué negocio fue el que hizo? Ay, hija, preguntas más que el padre Ripalda. ¿Hizo un negocio? Y si es como todos los hombres, ahora andará buscando una vieja encopetada y bien vestida. Con razón a toda hora teníamos en los oídos el famoso grito. Zapatos, sombrero, ropa usada, que... Ay, no vayas a decir el que venda. Porque lo decía con tal gracia. Que ese que venda es el que me hizo rejuvenecer. Y ya ves, hace 2 semanas que no lo veo. ¿No le habrá pasado algo? ¿Alguna desgracia? No, hija, no. Yo ya sé qué clase de desgracia le pasa a los hombres que de pronto se ven ricos. Andará buscando gallinas de todas clases para su granja particular. ¿Yo que usted lo va a buscar? ¿Yo? ¿Buscarlo yo? Tú a mí no me conoces. Oye, ¿dónde andará? Estará paseando en coche y muy bien vestido. ¡Sombríos, zapatos! ¡Botellas o ropa usada! ¡Quirín! ¿No tiene nada, niña? Caray, ya no me guarda nada usted. ¿Y usted? ¡Ah! Amigo, ya cállese la boca, todo el santo día está gritando lo mismo. ¿Qué? ¿Está loco? No, señor, pero usted sabe lo que es estar encerrado 15 días en 1 metro cuadrado y sin poder caminar. Yo tengo que caminar para no perder la costumbre de mi oficio. Además, se me atrofian las reatas locales. Las cuerdas locales. Es lo mismo. Y pregunto, 2 puntos,
mi querido número 157. Dentro del cautiverio que me veo reducido, ¿tengo o no tengo libertad para hacer en mi celda lo que me dé la gana? Según, puede hacer lo que quiera, pero sin molestar a los otros. Ah, sí, se molestan. ¡Que se vayan al Hotel Reforma! ¡Ah! ¡Hombre, loco! ¡Los zapatos, botellas! ¡Horro, musada, querido! ¿Subo, niña, hombre? Hoy no me tiene nada, mire nomás. ¿Cuánto va por esa pistola? ¿Es de reglamento? No, es mía. A ver. Pero, hombre, esa pistola no tiene ni cañón, ni cilindro, ni mira. Mira, hombre, pues, ¿qué vende? ¿Las cachas? Pues no. No las compro. ¡Sombrero! Oiga, no es mía. ¡Botellas o ropa usada! ¿Qué no oye, que no es mía? ¿O ropa usada, qué? ¡Cállese! Abre. Salga. Lo necesita mi comandante. Lo siento mucho, pero en horas de trabajo no recibo. ¡Sombrero! ¿Cómo que no? ¡Ándale y no se me haga loco! Siempre he dicho que los buenos modales me fascinan. ¡Ándale, vámonos! Voy. ¿Con permiso? ¡Adiós, Rafa, y que no vuelvas! ¡Que debiera el baño! Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Y la familia bien? ¿Qué tal, joven? ¿Qué tiempo hace? Gracias, amigo. ¿Cómo se siente? Pues no tan bien como usted, jefe, porque las celdas son un poco incómodas, ¿no cree? ¿Usted nunca ha estado preso? Ah, sombrero. Cállese y escuche. Sí, señor. Parece que sus informes son ciertos, ¿eh? Vaya, ya te convenciste, manito. ¿Ya te convenció usted? Entonces, con permiso, me marcho a casita, ¿eh? No tan pronto, amigo, no tan pronto. Todavía tenemos mucho que hacer. Eso ya es cuestión de ustedes. Que para eso ganan un salario que, según tengo entendido, no es todo lo mínimo que se dice. De acuerdo. Nada más que cuando la sociedad se encuentra amenazada, todos tenemos la obligación de protegerla. Muy bien, muy bien. Usted va a venir esta noche con nosotros. Hombre, jefe, yo no estoy muy presentable, que digamos... Pero vamos a dar un paseíto. ¡En coche, supongo! Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Iremos a la casa para coger con las manos en la masa los falsificadores. Usted vendrá con nosotros para identificarlos. Nos dirá quiénes son, pues sabemos que hasta los criados son cómplices. No, señor. No todos, no todos. María no. María no. Eso ya lo veremos. Que dispongan 15 hombres armados vestidos de paisano. Que traigan ametralladoras, gases y una ambulancia. Señor. Señor. ¿Qué? ¿No sería mejor que yo me quedara en la celda? No, 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 no. Usted viene con nosotros. Señor. ¿Quién me mandará a mí meterme donde no me llaman? ¿A qué hora se reúne esa gente? De las 10 en adelante. A las 10 todo el mundo aquí. Y a la señal convenida cada tiempo en el sitio designado, entraremos a un tiempo. De acuerdo, jefe. Puede retirarse. Yo también, con permiso. No, 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 no. Usted se queda conmigo. Venga. Ay, no. No la compro, jefe, no. Si no se la estoy vendiendo. Pues entonces... Para usted, para que se defienda. No hay necesidad, si yo soy un hombre pacífico que en su vida ha matado una mosca. ¡Ande, tómela! Los de adentro seguramente no nos van a recibir con pasteles. ¿Por qué no? Si son muy amables. Le dan a uno su caldito caliente y todo. Ya verá su caldito. A tiro limpio nos van a recibir. Ay, ay, ya ve, mi comandante. ¿Qué necesidad hay de eso? Mejor vámonos. Pero no sea cobarde, amigo. Parece una mujerzuela. ¿Verdad que si parezco? Yo ya lo había notado. ¿Esas luces corresponden al lugar donde juegan? Sí, señor. Ahí es el salón de juego. Yo iré detrás de usted y cuidado con correr porque me lo he hecho, amigo. Ahí está. Si me libro de los de enfrente, me recetan los de atrás. Pues bonita tarugada, señor. Un coche. ¡Ah!
¡Ay, no está! ¡María! ¡Pronto! ¡Los gases! ¡María! ¡María! ¡Pronto, sótano! ¡Ay, Dios mío! ¡Tampoco está aquí! ¡Pronto, préndele fuego a todo! ¡Ahí está la gasolina! Ahí está, mi vida. Espérame tantito. ¡Demonio! No puedo abrir esta puerta. Déjeme usted. Es nuestra única salida. Entonces, ¿estos son todos? No, señor. Falta María. ¿Ya? Mi María, que no la encuentro por ninguna parte. ¿Pero cómo la va a encontrar, don Cirilo, si hace 10 días que se fue de la casa? ¿Cómo? ¿A dónde? No sabe. Estaba muy triste porque no sabía nada de usted. Y dijo que se iba muy lejos. Que se iba muy lejos. Bueno, todo el mundo a la inspección. Yo también. Yo soy cuate. Amigo de don Cirilo. No, aquí no hay cuate que valga. Todo el mundo a la inspección. Oigamos, Cirilo. Vamos. Señor Cirilo Arrechederra, el sombrero. Queda usted en libertad absoluta. La policía y la sociedad le agradecen los servicios inestimables que le ha prestado. Que disfrute de este dinero que ha ganado tan honradamente. Y aquí tiene usted la gratificación ofrecida. ¿Ya ve cómo hicimos bien en traerle el dinero al señor comandante? Un momento. Este señor me entregó este billete de 1,000 y este sí es falso. ¿Este sí? ¿Queda usted detenido? No se raje, señor comandante. ¿En qué quedamos? ¿Estoy libre o no estoy libre? Yo tenía que cambiar un billete. Bueno. ¿Usted qué quiere? Mi dinero. Con permiso, Cirilo. Aquí tiene. Esta es la ropa usada más cara que he tenido que comprar en mi vida. No hay derecho. Ahora sí queda usted en libertad. No, señor. El señor me ha devuelto el dinero. Pero el hecho de hacer circular moneda falsa se persigue de oficio, ¿no? Es verdad. Queda usted detenido. Pero, hombre, otra vez. Pero ahora que me estoy acordando, queda usted detenido. ¡Usted! ¿Yo? Sí, por tratar de indicar a la policía lo que tiene que hacer. ¿Lo oye usted, sangrón? Por querer decirnos lo que tenemos que hacer. ¡Cirilo! ¡Queda usted detenido! ¿Pero por qué? ¡Por amago! ¿En qué quedamos, señor? ¡Lárguese de una vez! ¿Y la pistolita? ¡Llévesela de recuerdo! ¡Muchas gracias, señor comandante! ¡Cirilo! Sí, ya sé. El sombrero, ¿verdad? Pues ahora no. Ninguna, doña Chole. Hace un mes que no va por la vecindad. La verdad es que ya me decidí a dar parte a la policía. Bien hecho. Puede tratarse de una venganza de algún amigo de esos desalmados. Aunque más bien, creo yo que ya nos abandonó. Cállate la boca y acuérdate que no es hombre Cirilo para abandonar a nadie. Ya nos abandonó dejándonos la granja y todo, ¿no? Tienes razón. Perdóname. Búscalo, Anselmo. Búscalo sin descansar, porque mientras él no aparezca, yo no estaré tranquila. Dios mío. ¡Sombrero, zapatos, botellas, o robo, ya! Pues sí, doña Pisconfurcia. No sé por qué me da el corazón.
que la ropa que se está perdiendo diariamente en esta casa va a dar a manos de los ropavejeros. Y por aquí ni pasan. ¡Ay, cuánto me alejo! Porque esos tipos antipáticos, chocantes, los odio. ¡Los odio! Oiga, ¿y usted por qué me dice a mí esto? Yo no soy capaz de vender nada. Usted lleva poco tiempo en esta casa y no me conoce. Pues por si las moscas. Bueno, me voy a llevar el pescado porque ya hicimos muy largo el intermedio. Bah, nada más eso me faltaba. La vida no es la de antes. ¡Que venda! ¡Canalla! ¡Sin vergüenza! ¿Usted cree que se pueden comprar cosas robadas? Cosas. María, mi María, por fin he buscado por todas partes para explicarte mi conducta. Lo vi, Cirilo. Lo vi en los periódicos. Y tú no sabes lo que he sufrido, lo que he penado por haber sido tan injusta contigo. Perdón. Nada tengo que perdonarte, mi gallinita. Vamos, no nos separaremos más en la vida. Señora, tengo una granja, pero esta vez de veras. ¿Sí? Sí, pues ahora juntos para siempre. Voy por mis cosas. No, para que no la vuelva a ver. Deje todo, señora, y véngase con su granjero. Sombreros, zapatos, botellas o ropa usada. ¡Que venga! Nadie grita como tú. ¿De veras? De veras. Sobre todo ese... ¡Que venga!